Mi nombre es Juliana Correa, soy profesional de comunicaciones del Metro de Medellín. Tenemos una grata noticia para todas las personas que van a asistir este 22 de septiembre al concierto de Beyoncé este domingo, y es que el Metro ha decidido extender su horario hasta una hora después de finalizado este espectáculo para garantizar el transporte de todas las personas que asistan al concierto. Así que con esta buena noticia estamos asegurando que todas las personas que asistan al concierto de Beyoncé puedan trasladarse luego a sus destinos en el metro. Para esto también contamos con una edición limitada de tarjetas cívicas de Beyoncé que se vendieron en algunas estaciones del sistema, que tuvieron una excelente acogida por parte del público. Queremos hacer algunas recomendaciones para el día del concierto de Beyoncé, y es que las personas que de pronto no adquirieron la tarjeta conmemorativa pero tienen su tarjeta cívica, la recarguen con anterioridad o que adquieran sus tiquetes con anterioridad para poder asegurar que el ingreso va a ser ágil y rápido. También les recomendamos pues seguir todas las normas de la cultura metro y acatar todas las normas del sistema para asegurar pues que se va a tener un ingreso cómodo y ágil.